Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy os traigo en este vídeo un haul que, bueno, de unas cosas que pedí a la página web de Pinky Paradise, que, bueno, como sabéis, es mi página fetiche para comprar lentillas de colores, pues para los vídeos, porque yo en mi vida diaria no las utilizo, sino que las compro para vídeos, para pues alguna caracterización o hacer algún tipo de maquillaje más especial. Y bueno, pues como podréis estar observando, ahora mismo llevo unas que la verdad es que son un poco extrañas, pero creo que son bonitas. Yo creo que son bonitas. Bueno, y estas en concreto, pues se llaman Messi. Aquí. Bueno, os enseño el botecito, ¿vale? Deciros que son graduadas y que son, a ver, os comento, por líneas generales, las lentillas que suelen vender en Pinky Paradise tienen un diámetro muy grande y lo que hacen es que ópticamente el ojo como que lo agrandan mucho más, hace que el ojo se vea muchísimo más grande. Por eso son muy utilizadas para las coreanas, para las chinas, japonesas. Utilizan este tipo de lentillas para que el ojo se vea muchísimo más grande. Y como podéis comprobar, la verdad es que el efecto se nota bastante. Bien, estas que llevo yo en concreto, os voy a dejar abajo en la caja de información las que son exactamente, porque ahora mismo no recuerdo ni tengo el link cerquita ni la descripción en concreto, porque pues fue una movida, porque yo quería unas, no había, y luego tuve que pedir otras y demás. Entonces no sé exactamente dónde está el nombre, pero os lo dejo por aquí abajo porque lo voy a buscar dentro de todos los emails, que tengo un montón por revisar. Pero bueno, os comento que son unas lentillas que tienen la parte central un poquito más amarilla y la parte más exterior, digamos que tiene unas líneas rojizas y marrones. Creo que son súper bonitas para esos ojos que son verdes o son ojos marrones, porque aclaran ópticamente el color sin verse de una forma demasiado exagerada, sin verse demasiado sobrenatural, ¿vale? Aunque sí que puedo reconocer que esas líneas que tiene amarillas sí que dan un efecto de mirada un poco inquietante. Pero bueno, son ideales, pues eso, para lo que yo las he pedido, ¿de acuerdo? Bien, os voy a mostrar más de cerquita para que las podáis ver. Perdonad el golpe. Son estas de aquí. Dan un poquito de miedito, pero yo creo que son chulas, ¿no? A ver, ahora enfócate. Vale, ya se ha enfocado la cámara. Bien, ahora me las voy a dejar puestas, pero me las voy a cambiar porque tengo otro par de lentillas también que quiero enseñaros, que son las Eclipse. Pero antes, dejadme enseñar que también en Pinky Paradise venden BB Creams, venden algunos productos de cosmética. Y en concreto, pues yo quise probar esta de Skin 79, que es la Super Plus BB, que es una BB Cream, efecto blanqueante, con factor de protección del 25. Y la verdad es que me gusta bastante, la llevo puesta ahora, me aporta luminosidad pero sin notar la piel grasienta ni nada, es decir, me la noto que está bastante asentada sobre la piel. Aporta luminosidad, me ha corregido muy bien lo que son las rojeces, las manchas me las ha cubierto más o menos, he tenido que añadir un poquito más de producto encima de las manchas, ya se sabe, las manchas es súper difícil taparlas. Y bueno, lo que más me ha convencido es el factor de protección que tiene. Ya os digo, yo la llevo puesta y creo que no me hace excesivamente blanca. Llevo ahora ligero, muy, muy, muy ligero bronceadito, pero vamos, nada, muy ligerito. Y bueno, pues la verdad es que no me lo ha tapado, no me ha dejado la piel más blanquita, sino que se ha fundido bastante con mi color de piel, ¿vale? El formato es este, como ya sabéis. Estas BB Creams de Skin 79 son muy muy conocidas. Tiene 40 gramos de producto, lleva filtros UV y filtros UVB. UVB, perdonad, que estoy súper espesa. Y lo que hace es que da un aspecto saludable a la piel, pues eso, uniformando un poquito, protegiendo, corrigiendo, hidratando. Y bueno, pues otra de las características que me ha gustado de este producto es que no es nada graso, que al aplicarlo notas como
como un ligero polvito, como que se matifica a la vez que lo vas aplicando. Y la verdad que muy muy bien, me ha gustado bastante. Os voy a dejar también la descripción del producto en la cajita de información por si queréis echarle un vistazo. ¿Y qué más enseñaros? Sí, enseñaros esta mascarilla de arroz. Es una unidad, pedí una unidad porque también las venden en cajas completas, pero pedí una solamente para probarla. Es esta de aquí, de la marca My Beauty Diary. Sí, ¿vale? Mi diario de belleza. Y es una mascarilla súper hidratante, suavizante de arroz. Es la típica mascarilla que os la he guardado aquí para que la podáis ver. Es esto, tú te la aplicas aquí. Y además de parecer el fantasma de la ópera, pues nada, que te va hidratando y te va suavizando el cutis. Me la he puesto esta mañana, me ha gustado muchísimo el efecto, sobre todo refrescante, porque es una mascarilla que viene pues súper mojada, viene con un montón de producto, e incluso me caía un poquito por aquí, y entonces yo lo que hacía es que me lo restregaba también un poquito hacia abajo. Y la verdad es que me gusta bastante, me ha gustado bastante el efecto. Me he notado la piel bastante hidratada, me la he notado luminosa, me la he notado un poquito clarificada incluso en el tono. Y la verdad es que está muy bien, yo creo que repetiría con estas mascarillas. Son muy baratitas, creo que valía 1 euro y algo. Y oye, que te facilita mucho el que vengan así, te las pones por encima y tú te olvidas durante un ratito y te relajas. Y nada, que os pongo también abajo en la cajita de información la descripción del producto. ¿Vale? Luego pues ellos siempre te envían, siempre que pides unas lentillas, te envían una cajita, un portalentillas, un portalentes con formas de animales que son preciosos. Yo tengo un montón ya, porque ya os he dicho que he pedido varias veces, tengo ya muchísimas. Y también te envían pues algún detallito, y en concreto a mí siempre me llega esto de aquí, que son como una especie de... ¿cómo llamarlo? De velcro, sí, velcro para apartarte el pelo a la hora de maquillarte. Y oye, que no estás muy guapa, pero viene muy bien. La verdad es que viene muy bien y sin despeinarte por las pinzas o por los ganchitos. Y la verdad es que, pues oye, es un detallito que no está nada mal. Ahora ves, ahora yo no me puedo peinar. Bien, lo que voy a hacer ahora es quitarme estas lentillas y ponerme las siguientes para que veáis también las otras que he pedido. Bien, pues ya llevo puestas las otras lentillas. Estas son las Eclipse, como veréis también son muy llamativas. Estas en concreto me las enviaron gratuitamente para promocionarlas y tal, porque la verdad es que son totalmente nuevas, pero las voy a utilizar seguramente en algún tutorial. Son bastante llamativas también, me voy a acercar para que las veáis. Y es que tienen esta forma de aquí, que parecen un planeta, ¿vale? Se llaman eclipse por ese efecto, y es que la verdad es que son bastante hipnóticas. Las hay en varios colores también, yo pedí este que era el más discreto, y oye, la verdad es que ahora cuando se enfoque lo podremos ver. Hacen el ojo súper grande, eso sí. Y bueno, pues que nada, os recuerdo que subí un vídeo hace unos meses sobre lentillas de colores que compré también de Pinky Paradise, en color verde, en color azul. Os dejo también el link de ese vídeo en la caja de información para que las veáis, porque son súper, súper bonitas esas lentillas. Y nada, comentaros que si os apetece comprar alguna de estas lentillas o lo que sea, o si queréis entrar en la web y tal, bueno, más que nada, si queréis comprar, abajo os dejo un link, que es el link en el que ellos me dieron, para que si alguien hacía pedido con ese link, os llegaba un regalito, ¿vale? Vosotros lo que si queréis hacer es pinchar ese link, y luego en el buscador de la página poner la descripción del producto, que también la tenéis en la cajita de información, ¿vale? Y así, pues si lo compráis con ese link, ¿vale? Habiendo pinchado ese link, pues os va a llegar también algún regalito, ¿de acuerdo? Porque, bueno, por haber utilizado mi código. Bien, pues este ha sido el haul. Espero que os haya gustado. Recordaros que tenéis toda la información en la cajita de información también. Y seguramente en el blog también haré alguna entrada.
Y que nada, por mi parte ya está todo dicho. Muchas gracias, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!